Muéstrame qué hay por ahí. Debería ir con ojo por si hay una trampa. Nunca hay bastante comida. Siempre paso hambre. Me gustan las cosas bonitas. Voy a casarme con el rey Alfred y va a sacarme de esta vida de miseria tan dura. Toda mi familia murió. Y me quedé sola en la calle. ¡Hoy no he conseguido nada! Bueno, Alwyn, pocos gozan del ingenio que tú y yo tenemos. Ven el mundo de manera sencilla y nos consideran el sexo débil. Presumes de fuerza cuando abusas de los más inocentes e indefensos. ¡Qué poco sabes! ¡Defended a vuestra señora! ¡Te espera la tumba! No es justo.
¿Techo de Elfer? ¿Se va a refugiar en casa del obispo? Que has aprendido y mamá te dará un premio. Cobarde. Usas a niños para espiar y robar para la orden. Los educo. Déjame un niño hasta los 7 años y te devolveré un hombre. O una mujer. ¿De qué sirven las letras si una niña solo sabe escribir su nombre con excrementos de cerdo? O la sabiduría, si una mujer no puede crecer. A la pequeña Alwyn le enseñé mucho más y la salvé de una vida menos digna. La orden la ilustrará igual que me ilustró a mí. Si pudiese salvarlos a todos, lo haría. Pero no puedes. Has corrompido a muchos para salvar a unos pocos. Mi orden es el único camino. Puede saciar nuestras ansias de conocimiento si derrotamos a la fe esclavista de Alfred. ¿Y qué sacrificarías a cambio del conocimiento infinito? ¿Por qué renunciar a un don inmesurable? No su inocencia. Lástima.
Non refriesque. Goodwin dijo que nos viésemos en una taberna cercana. ¡Eivor! ¿Aquí se esconde la justicia cuando está agotada? Esto no es un escondite. Es un velatorio, amiga mía. Por la condenación eterna que aguarda a la pluma. De acuerdo. Hilda no era la única que tenía espías en Winchester. Los míos hablan de un ángel vengador que castiga a los indignos. Cosas peores me han llamado. A tu salud, Eldor Vanna. Que significa destructora de vida. Sentada con el azote de mi pueblo, melíferas olas bañan mi cuerno. Echo la vista hacia la puerta y aguardo la muerte sin miedo. Conmigo estás a salvo, Danesa, por ahora. Si el hidromiel es tan fresco como el aire, a menudo hallarás amigos, incluso entre tus adversarios. A mi asentamiento le vendría bien contar contigo. Tienes tinta en los dedos y sentido del honor. Me encantaría dedicar mi vida al estudio y la práctica de las leyes. Ojalá logre sacudirme el hastío que produce la guerra. Imposible. Seguimos batallando incluso tras la muerte. Así son las cosas. Debo darte las gracias antes de que la cerveza me aturulle. Cuanto más débil sea la orden, más unida estará Inglaterra. Ser los últimos enemigos de Winchester debe parecerse a morder una manzana agria. ¿Seguro que la daga ha muerto? El obispo ha muerto, de eso no hay duda. Y si el obispo era la daga ha muerto. La propiedad transitiva de la mortalidad. No me lo creo. Hay demasiado teatro en Winchester. Oraciones exaltadas y mujeres llorando. Puedes ir a mostrar tus condolencias y lo verás. Hoy es el funeral. Si está muerto, cogeré mi plata y me iré. Si está vivo, aún tengo trabajo por delante. Ten cuidado, Eivor. Muerto no es más que un cadáver. Pero vivo
Es muy peligroso. ¿A qué estáis esperando? ¿Quién ve? Si hallas algún cadáver o lo matas tú, reúnete conmigo en el Widan. Se van estando tú, Metro. ¿Selwyn ha muerto? Todos nos odian por sus mentiras. ¿Y para qué? Algunos solo se preocupan por su poder y posición. Siento no haber podido salvar a tu esposo. Mi hijo no es huérfano. Has hecho más que suficiente. Si el obispo es pasto de los gusanos, las pruebas estarán aquí. Una extraña habla con Wemba. Tú no lloras como los demás. Les canta para que no tengan miedo de ir con Dios. ¿Los que duermen? ¿Los muertos? Wemba ayuda a los monjes. Cava, cava, cava. ¿Con qué cavas tumbas? ¿Enterraste a Elfar? ¿Has visto a Leof? Leof es mi amigo. Pobre, pobre Leof. ¿Leof? ¿Qué le ha pasado? Duerme como mi perrito cuando lo abracé demasiado fuerte. ¿Alguien le hizo daño? Sí, sí. Y mientras dormía, le robaron la cara. Ahora somos amigos. Ropa andrajosa. Tal vez perteneciera al amigo de Wemba. ¿Conocía al obispo Elfer? No, pero quiero escribir un poema épico sobre su atroz final. Oh, pobre Elfer, el del rostro calcinado. Afligidos tus compañeros lloran tu suerte. Testigos de tu... ¿Muerte? Ah, sí, perfecto. Aciago día para Winchester. Tal vez ahora Dios nos bendiga con un hombre que realmente crea en él. Un destino funesto. ¿Conocía usted a Elfer? Solo por su reputación. No sentía simpatía alguna por Alfred. Una vez los oí discutir en un Widan. Señor, concédele a mi hermano Elfer. ¿Conocía al obispo Elfer? Pero todavía apesta carne quemada. Se huele desde la otra punta del cementerio. Lamento mucho su pérdida. A mí me da igual, pero lo siento por Harriet. Se preocupaba mucho por él, incluso para ser su hermana. ¿Es usted pariente del obispo? Oh, no, por Dios. Solo quiero comprobar que ese impío realmente ha muerto. El muy cerdo retozó con mi esposa. Thank you.
¿Acaso no ves que estoy llorando? ¿Podemos hablar de la muerte de tu hermana? ¿No te da vergüenza? Vete. Conozco la carga que soportas. El peso del pecado que has cometido en el nombre de tu hermano. Sé que está vivo. No, está... Dijo que era por el bien de todos. Dijo... Soy su fiel hermana y te digo que está muerto. ¿Me oyes? Muerto. Déjame. No puedo traicionar a mi hermano. ¡Guardias! ¡Protegedme! ¡Detengo! Tiene el rostro calcinado y la ropa le viene grande. Puede que este fuera el amigo. Este cadáver es delgaducho y enclenque. Y según Goodwin, Elfer era un bruto. ¿Por qué no me dejas en paz? Basta de juegos. ¿Dónde está tu hermano, al que llaman la daga? Ahora es un fantasma, pero su cuerpo resurgirá en el Witan. Y el reinado de Alfred llegará a su fin. ¿Pretende matar a Alfred? ¿Un regicidio? No. El rey se hará a un lado y Elfer nos guiará, erguido y reluciente como el señor. Condenada majadera. Sé mis ojos, Sinin. Estará atrancada por el otro lado. La daga debe de estar entre la multitud, aguardando el momento de atacar a Alfred. Suena la flauta del pastor cuando lleva a su rebaño al matadero. Nací en el norte, en una familia cristiana. Mi madre me acunaba bajo las estrellas y me susurraba cual paloma: Dios cuida de ti.
pero llegó tu pueblo. Y Dios se quedó mirando mientras la degollabais por un anillo de cobre. Nadie nos protegió de las lanzas de los bárbaros y la sangre de mi madre y los campos de trigo arrasados. Dios no hizo nada. Y por eso lo odio. Tal vez el dios de Alfred quiso ponerte a prueba y fracasaste. El dios de Alfred es débil. Y aún así nos encadena y nos obliga a servirlo desde la cuna hasta la tumba. Mi orden ansía romper estos grilletes. Yo soy el lobo que viste piel de cordero. Ha asumido el papel de un dios. Valerosa es la senda que recorre. Los lobos también son pasto de los cuervos. Todavía tengo otro obsequio para ti, Vanessa. Una verdad infausta. A pesar de mi muerte, la Orden vivirá. Se transformará en algo mucho peor para todos nosotros. Elfer no volverá a burlar a Helpla, hija de Loki. Te debo la vida. No me negaréis la ironía, Alfred. Mi rey, tomaremos los callejones de camino a Oldminster. Que Eivor se reúna allí con nosotros. ¡Elfer, amor mío! ¡No! ¡Maldita danesa! ¡Mi hermano servía a Dios! No era cristiano. De hecho, aborrecía a tu Dios. ¿Por qué lo mataste? ¿Acaso no te compadeces de los hombres buenos? Ambas tenemos más preguntas que respuestas. Pero si sabes que abre esta llave, tal vez podamos ayudarnos. ¿Dónde está su hogar? Tú me trataste con bondad, pero esa condenada orden... Sus conjuras mataron a mi hermano, así que por mí pueden pudrirse. Toma la llave de las ruinas que hay bajo la casa del obispo. Allí hallarás respuestas. Préstame tus ojos. Según la hermana de Elfer, hallaré respuestas en las ruinas.
Aquí está, la puerta a los secretos de Elzer. Le enviaré esto a Hitham. Tal vez sepa qué hacer con ello. Atascada. Tengo que ir por el otro lado. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Todos sus actos perseguían derrocar a Alfred. Me ha mentido. Aquí no hay nada sobre la orden. En fin, iré a cobrar mi recompensa. Acércate, Eivor. Estoy bastante cerca. Todos los miserables que intentan devorar mi carne terminan sucumbiendo. ¿Habéis olvidado las leyes de la hospitalidad, Alfred? He actuado tal y como acordamos. Cierto es. Pero no confundas necesidad con amistad. Sois un hombre de palabra, un hombre de Dios. En efecto, su ejemplo rige mi vida. Goodwin. Vuestros navíos no precisan más plata que esta. Un recordatorio del sacrificio de Cristo y de nuestra caridad. Aún te ofrezco algo más. Vive como cristiana entre nosotros y en paz. O muere como pagana en un campo ensangrentado. Te estás jugando la vida eterna.
¿Y si declino vuestra oferta? Te ofrece esperanza, Eivor. Una vida con propósito más allá de esta. Sería una majadería rechazarla. Vuestro reino caerá, señor de los sajones. Los cuervos batirán sus alas hasta reducir a polvo vuestro trono. Te equivocabas, Goodwin. No merece la salvación. Te hemos dado una oportunidad. No la quiero. Regresaré con Hitham y Randy. Querrán saber lo que ha sucedido aquí.
Gules, Pitina, Muere, Hispana y. Mohezur, Liban, Anemia. Ah, Ladat Erhan. Me alegra ver a Sigurd donde le corresponde. Me gustaría ver tu. ¿Has acabado? Tengo. Ojalá canten sobre tus gestas y mi maestría. Tengo mapas nuevos. ¿Ancía? Vuelve un poco más tarde. Debo marcharme. Ten mucho cuidado. He eliminado a la Orden de Winchester, aunque he tenido que colaborar con Alfred para hacerlo. ¿El pobre soldado te condujo hasta el rey de Wessex? Qué extraño. Creo que ese hombre, o mujer, está jugando contigo. Tengo que ir. Ve en paz. Saludos. He erradicado a la Orden en Winchester, pero ya no somos bienvenidos allí. Mi contacto era el mismísimo rey Alfred. La Orden quería matarlo, de modo que les hizo frente. Alfred, qué delgada es la línea entre aliados y enemigos.